Hernán, con toda esta cosa, digo, yo lo he dicho acá públicamente, a mí las prisiones preventivas, no, la verdad, que, y más para los políticos, no me parecen correctas. Que se demuestre primero si es culpable y después vemos. ¿Tenés miedo que tu hermano vaya preso vos? No, para nada, lo que sí como abogado te lo digo, es una vergüenza cómo se está manejando la justicia en Argentina. No se respeta el debido proceso, no se respetan las garantías constitucionales, con quien sea, funcionario kirchnerista o funcionario el que sea. Lo decía bien Mariano San Pedro, Mariano, perdón, Pinedo. Sí. Es importante esta cuestión de poder, digo, que todo se trate de la misma manera. La verdad que me preocupa que la justicia esté colonizada por el poder político, me preocupa que se use la justicia como herramienta también de aleccionar y disciplinar a los adversarios políticos. En ese sentido, este gobierno se puede esperar cualquier cosa, pero la verdad que es preocupante y no respeta ni las recomendaciones de los organismos internacionales, ni de la ONU, ni de la Digo OEA. lo de Martín porque él está dentro de la causa, digamos, de lo de ¿De Clarín qué? y del AFCA, digamos, Sí, tienen está algunas vinculado a la causas. aplicación de la ley de medios, no Sí. es un tema, no está Con vinculado. Mariotto, ¿no? También hay otro No, tema, no, no ¿no? sé bien, la verdad que Claro. está Lo que aplicado, reclamaba Leuco. está Claro. vinculado a la adecuación del Grupo Clarín, que nunca quiso respetar la ley de medios, que era democratizar la palabra. El Grupo Clarín, como se siente todopoderoso, y es hoy más que nunca, pues el gobierno responde a Clarín Claro. directamente, puede pasar cualquier cosa. Lo que digo es una causa vinculada a la aplicación de la ley de medios, digo, no debería, pero bueno, se puede esperar cualquier cosa, yo no. En esta Argentina, la verdad, lamentablemente se está perdiendo el Estado de Derecho. Gracias, de A nuevo también. ustedes. Gracias.